Hola chavos, chicos, chicas, morros, morras, jóvenes, jóvenes, espero que estén bien. Este, pues nada, eh, estamos terminando la quinta semana. Ya, ya llevamos quinta, quinta. Ya llevamos cinco semanas de, del curso y pues nada, no nos queda de otra más que más que, más que avanzar. Sale. Entonces, este, mm, listo, todo está bien, creo. Este, pues nada, hola, hola Israel, hola Daira, Moras, que te llamas Briana, si no mal recuerdo. Ay, qué buena hola, Este, Marcos, Mariana. Lourdes, Andrea, eh, Emiliano, André y Ángel. Hola a todos. Este, pues nada, estaba, estaba pensando eh, que además, para cuestiones de seguridad, pues, para cuestiones de seguridad que no nos vaya a pasar en esta clase lo que me pasó el miércoles pasado en la otra clase. Creo que además de. de ya no permitir que se cambien de nombre. Creo que algo que me parece que puede ayudarnos mucho es que además de mí, es decir, además de que yo sea anfitrión de la clase, alguno o algunos de ustedes también sean anfitrión de la clase. Porque, o sea, el princip digámoslo así, el principal, eh, el, el principal problema, es que cuando yo estoy en la clase, cuando estoy, digamos, escribiendo en el pizarrón, en mi pantalla solamente se ve el pizarrón y cuando alguno de ustedes quiere entrar, eh, a mí nada más me aparece un botoncito azul que dice que alguien de ustedes quiere entrar. Por ejemplo, ahorita que estoy en la pantalla en donde se ven las fotos de todos ustedes. Sí puedo tener abierto la lista de participantes y ahí sí se ve el nombre de las personas que quieren entrar y pues sí puedo al menos tratar de identificarlos por el nombre. Pero cuando estoy en el pizarrón ya no se ven los nombres y prefiero que en el pizarrón haya más espacio para escribir. Y entonces cuando estoy en el pizarrón y alguno de ustedes quiere entrar, nada más me aparece un botoncito azul en donde dice admitir, pero no, no veo a quién estoy admitiendo. Y yo siempre, siempre nada más le pico en admitir sin fijarme quién es. Bueno, el punto es que creo que ese fue el, ese eh, si yo pudiera ver quién, a quién estoy admitiendo, pues si veo que es alguien que no ubico el nombre, pues no lo admitiría. Y en ese sentido, creo que más que ayudarme a mí, creo que nos podemos ayudar entre todos. Si alguno de ustedes este, puede tener también abierta la pantalla, o sea, puede tener abierta la pantalla de participantes, pues podría ayudarme a admitir a las personas. Y sobre todo, si más de una persona de nosotros eh, es anfitrión, en el momento que alguien se meta, supongamos que alguien se meta, es más fácil que entre dos o entre tres personas lo ubiquemos y lo saquemos de la sesión a que yo solito lo esté sacando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos, chicas? ¿Se entiende? Sí, profe, todo se entiende muy bien. Es usted el mejor, nunca cambie. Sí, profe, le entendemos, es usted el mejor, nunca cambie. Bueno, ya en serio, el punto es que este, la mayoría de los que están ahorita son los que más o menos entran siempre. Este, entonces, no sé si alguien se quiera ofrecer para ser coanfitrón, o también la otra sería que varias, o sea, en, en algunas sesiones sean unos, en algunas sesiones sean otros, etcétera, etcétera. Pero. Eh, ¿Qué yo, de... profe, ya le, ya le había puesto en el chat. Ah, bueno, sale. Entonces, este, Moras, que no sé quién es, y la voy a sacar porque no tiene su nombre completo. Oh, ¿Qué pasó, profe? Ya empezamos a sacarnos mal. Exacto. Este, ahí está. Por ejemplo, ahorita ella, Briana, ya es coanfitrona, y entonces ahorita, por ejemplo, en este momento acaba de ingresar alguien. Y seguramente tú, este, Briana, escuchaste un sonidito de que alguien quiere entrar. Sí, pi. Déjalo entrar. Ya, ya lo dejé. Ay, ni me pidí. <laughs> ¿Sale? ¿Quién más? ¿Quién, quién más? Es, es que eh... sí lo reconocí, dije, ah, no, pues entonces qué pasa. Exacto. <laughs> Exacto, esa es la idea, ya en serio, esa es la idea. Este, que si los reconoces, este. Eh, lo dejes entrar. ¿Quién más se ofrece? ¿Nadie más? No son así de malos. Este, si no voy a elegir al azar, eh, se los juro. Dice Andrea, Andrea dice que ella. Entonces aquí buscamos a Andrea. Eh. Mm. Y entonces lo que voy a hacer es siempre al inicio de la clase, además de iniciar el en vivo, voy a ponerlos a ustedes de coanfitriones. La idea sería que me ayudaran como a revisar a las personas que están, eh, o sea, que me ayudaran a revisar a las personas que quieren entrar, si reconocen el nombre, pues obviamente los dejen entrar. Y si llegara a pasar algo desagradable, que ojalá y no, que yo espero que no, me ayudaran a sacarlos porque cuando sucede algo desagradable es el chiste es ubicarlos ubicar el, el nombre y pues en, en la opción de más picarle y ahí aparece pues removerlos o sea sacarlos pero o sea no sé si me explico y no sé si tenga sentido lo que estoy diciendo cuando alguien se mete a la clase esa persona se mete y por ejemplo, antes que no tenía habilitada la opción de cambiar el nombre, esa persona se mete y por ejemplo se cambiaría el nombre y se pondría Marcos López, porque ahí en la clase hay un Marcos López para que a mí me fuera más difícil identificar que es alguien extraño. No sé si se entiende. Entonces, y, y, y dicen algo y en, y, e inmediatamente se cambian el nombre y entonces es difícil ubicarlos. Espero se entienda. Entonces, ya con, con, con estos mecanismos de seguridad que según yo estoy implementando, ya este, debemos poder solventar este, eh, solventarlo de los intrusos y si es que llega a ver. ¿Sale? Entonces, espero que todo esté bien, todo claro y en serio, la, la, la intención es que nos ayudemos, que nos ayudemos, porque en verdad a mí me parece muy desagradable que las personas se metan y empiecen a decir cosas. Si fuera por mí, les diría cuánta cosa no se me ocurriera, pero creo que no es, el, no es el chiste. ¿Sale? Entonces, pues nada, desde hace rato se está grabando, creo que todo está bien. Este, por ejemplo, alguien de ustedes, de los confitriones, ayúdenme si es, que, si es que reconocen a Denise Casandra Aragón Gutiérrez. ¿Sale? Entonces, pues ahí vamos. Entonces, empecemos con la clase para, para poder avanzar, para poder terminar lo antes que podamos. Y entonces, este, lo que, por ejemplo, un resultado que voy a recordar ahorita es que nosotros ya sabemos que si los vectores u, si yo tengo dos vectores u y v tal que forman una base ortonormal, ortonormal. Entonces, ¿qué significa que formen una base ortonormal? Significa que son perpendiculares entre sí y que la norma de uno y la norma del otro, ambas valen uno. Eso significa que son una base ortonormal. Sabemos que si tenemos una base ortonormal, entonces, para todo x, x se escribe de la forma x producto punto con u por u más x producto punto con v por v. Este resultado es un resultado que vamos a estar utilizando frecuentemente. Entonces, sí vale la pena que lo pongamos en un cuadrito y lo anotemos en nuestro formulario con AMAT, que debemos de tener a la mano, ¿no? Si tenemos u y v base ortonormal, cualquier otro vector R2. Para todo vector de R2. Cualquier otro vector de R2 se debe describir de o se puede escribir ese vector de esa forma. Y también, este, ayer lo último que vimos fue lo siguiente: nosotros vimos que si, lo, que si el vector U y el vector V pertenecen al círculo unitario o a la esfera de dimensión 1, si pertenecen al círculo unitario, y además decimos que alfa es el ángulo entre ellos, entre u, el vector u y el vector v. Ayer, o el miércoles, perdón, probamos que el producto punto de u con v es igual al coseno de alfa. Estos dos resultados son los que quiero que recordemos en este momento, porque obviamente los vamos a ocupar en esta clase. Entonces, el siguiente le vamos a poner teorema. El teorema dice lo siguiente, si u, v pertenecen a r2, son dos vectores de r2, y nuevamente alfa es el ángulo entre el vector u y el vector v, entonces vamos a tener que el producto punto del vector u con el vector v es igual a la norma de u por la norma de v por el coseno de alfa. Si se fijan, este teorema que estamos tratando de demostrar ahorita es bastante parecido a el que acabamos de demostrar el miércoles. Si se fijan, el miércoles demostramos esta expresión para que esta expresión sea cierta, se necesita que los dos vectores estén en el círculo unitario. Es decir, se necesita que la norma de U y la norma de V sea 1. Para que esto sea cierto, se necesita que esta norma sea 1. Es decir, estos vectores no pueden estar en cualquier lugar, solamente pueden estar en el círculo unitario. Esta expresión y esta expresión se parecen, solamente que aquí además aparece precisamente la norma de U y la norma de V. Entonces, si se fijan, este teorema ya no le pone restricciones al vector V y al vector U. Aquí en este teorema los vectores ya pueden estar en cualquier punto del plano. Si los vectores están en cualquier punto del plano, se va a cumplir esta propiedad. Si están específicamente en el círculo unitario, se va a cumplir esta. Y lo que vamos a ver es que a partir de esta propiedad podemos demostrar la que queremos. Es decir, nosotros ya demostramos, y de hecho, también creo que lo hicimos el, el miércoles, que si yo tengo un vector U, y si le, y hacia un vector U, lo divido entre su norma. ¿Cuál es la norma del nuevo vector? Es decir, si tengo un vector u, que en general el vector u puede estar en cualquier lugar, si ese vector u lo divido entre su norma y a ese vector le vuelvo a sacar la norma, lo que estoy haciendo es que ese nuevo vector tiene norma 1. Geométricamente se ve así. Si yo tengo un vector U. Supongan que el círculo unitario es este. Si yo tengo un vector U y esta flecha obviamente es la norma de U, si yo considero al vector U entre la norma de U, ese vector es un vector que está aquí. Este vector sería el vector U entre la norma de U. ¿Sale? Entonces cualquier vector, si lo divido entre su norma. Me da un vector en el círculo unitario. ¿Sale? Es decir, ahorita yo puedo considerar, consideremos, para demostrar esta propiedad, consideremos no al vector u, sino al vector u dividido entre su norma. No consideremos al vector v, sino que consideremos al vector v dividido entre su norma. Entonces, por esto que ya demostramos, que además es intuitivamente muy claro, podemos decir que entonces, ¿cuál es la norma de este nuevo vector? La norma de este nuevo vector es 1 y la norma de este nuevo vector, pues también es 1. Este parece un entonces, es 1. ¿Sale? Es decir, este vector... Y este vector, ambos, voy a abusar de la notación, estos dos vectores, ambos pertenecen a S1. ¿Están de acuerdo que estos dos vectores pertenecen a S1, es decir, al círculo unitario? ¿Están de acuerdo, chavos? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, si estos dos vectores pertenecen al círculo unitario, ¿qué propiedad le podemos aplicar? Es decir, fíjense. Eh, aquí, digamos, estrictamente hablando, lo acabo de hacer incorrecto. Se entiende la idea, pero estrictamente es incorrecto. O sea, esto que está aquí, lo único que hice es aplicarle la norma a este vector para darme cuenta que su norma es 1. Pero el vector como tal es el vector este. ¿Sale? Este es el vector como tal. Este... Este es el vector como tal, espero se entienda. Aquí nada más le apliqué norma para poder decir que su norma es 1. Pero entonces estos vectores son los que pertenecen a S1, ¿sale? Porque aquí si le aplico, si a esto le aplico norma, estos ya no serían vectores, ya serían números, ¿sale? Espero se entienda. Entonces los que, los que sí sé que pertenecen a S1 son este vector y este vector. ¿Sale? ¿Qué, qué, ¿Qué propiedad le podemos aplicar? Pues precisamente la que ya vimos, que si yo tengo dos vectores que están en S1, se va a cumplir esto. Aquí en este momento tengo dos vectores que están en S1. Entonces quiere decir que al hacer el producto punto del primero con el segundo, eso me va a dar el coseno de alfa, ¿por qué? Por el resultado anterior. ¿Sale? Pero pues el producto punto sacar los escalares, es decir, esto que está aquí es equivalente, digámoslo así, a 1 entre la norma de u, la norma de v que multiplica a u producto punto v por el coseno de alfa y obviamente ya nada más pasamos multiplicando u producto punto v es igual a la norma de u por la norma de v igual perdón por el coseno de alfa y ya acabamos de demostrar lo que queríamos hacer es decir cuando ya ten, cuando en general cuando en general tenemos dos vectores que están en cualquier lugar para demostrar esto, lo único que hay que hacer es no fijarnos en este vector, sino reducirlo y aplicarle la propiedad, digamos, a este vector y a este vector. Si le aplicamos esta propiedad a estos dos vectores, podemos obtener esta que está aquí. ¿Sale? Ahora, si se fijan nosotros, por ejemplo, eh, una de las propiedades de norma, fíjense, lo que voy a hacer ahorita es un comentario que me parece interesante. Simplemente es un comentario lo que voy a hacer ahorita. Nosotros, cuando empezamos el tema de norma, una de las propiedades de norma es la que dice que U producto punto V, el valor absoluto, es menor o igual que la norma de U por la norma de V. A esta desigualdad, que fue la propiedad 5 de las propiedades de norma, esta desigualdad se llama la desigualdad de Schwartz, se llama desigualdad, desigualdad de Schwartz. Eh, ahorita no me acuerdo bien cómo se escribe Schwartz, aquí lo tengo escrito, aquí está, desigualdad de Schwartz. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden. Esta es una de las propiedades de la norma. Si se fijan, a su vez, lo que acabamos de demostrar, vean, esta, esto que está aquí es, digámoslo así, parecido a esto que está aquí. Aparece el producto punto y aparece el producto de las normas. Solamente que aquí aparece un coseno de más. Pero además nosotros sabemos, fíjense. Lo que, que acabamos de probar ahorita, acabamos de probar esto. Es decir, podemos decir: acabamos, acabamos de probar que u producto punto V es igual a la norma de U por la norma de V por el coseno de alfa. Es decir, yo ahorita puedo por ejemplo, aplicarle valor absoluto de ambos lados. Si le aplico valor absoluto, aquí va a valor absoluto, y si le aplico valor absoluto aquí, si se fijan, esto es positivo. Esto es positivo y entonces saldría del valor absoluto, yo lo podría sacar. Es decir, aplicar valor absoluto a todo es lo mismo que nada más aplicarle valor absoluto al coseno de alfa. ¿Se entiende hasta ahí, chavos? ¿Se entiende lo que hice? Sí, fue como esta propiedad de, de bueno de los números reales de que el producto de, de dos números en valor absoluto los puedo sacar, ¿no? Y como Exacto. sé D, u, bueno, bueno, sé que este, la norma de U y la norma de B son positivas, pues ya lo puedo dejar así, ¿no? Exactamente. Más yo, yo diría que sobre todo porque la norma de U y la norma de U ya de entrada, perdón. Porque estas, o sea, porque estas normas ya son positivas, entonces ya no tiene caso aplicarles valor absoluto, ya no, el valor absoluto ya no les hace nada, pero sí lo que dijiste también es correcto. Y, y más, o sea, está bien, o sea, lo dijiste bien, ¿sale? Entonces, vean, esto que está aquí, a su vez, también podemos decir o darnos cuenta que, por ejemplo, el coseno, el coseno de alfa es menor o igual a 1. Y más concretamente, el valor absoluto, el valor absoluto del coseno de alfa es menor o igual a 1. Porque el coseno de alfa es menor o igual a 1 y mayor o igual a menos 1. Si lo quiero ver en una sola, tendría que escribir que el valor absoluto de alfa es menor o igual a 1. ¿Sale? Esto que está aquí creo que no es difícil. No es difícil de ver esta parte. Ahora, si a esta desigualdad yo la multiplico de ambos lados por este número, entonces multiplico de este lado pues, por el mismo número. es decir, por este número. ¿Y qué me queda? Me queda que la norma la norma de U por la norma de V es aquí me conviene ponerla como de este lado, menor así por pues es que es exactamente lo mismo, creo que nomás me estoy haciendo güey. ¿Sale? Por el coseno de alfa valor absoluto y si se fijan esto que está aquí esto que está aquí es esto que a su vez es igual a la, el valor absoluto del producto punto de u con v por lo tanto podría decir que el valor absoluto de u producto punto con v es menor o igual que la norma de u por la norma de v y esto qué es es precisamente la desigualdad de Schwartz. Es decir, ¿qué acabamos de hacer? ¿Quién me dice qué acabamos de hacer? Acabamos de probar ¿De la desigualdad. Acabamos de demostrar la desigualdad de Schwartz como corolario de este teorema. Como corolario de este teorema, acabamos de, de demostrar también la desigualdad de Schwartz. Es decir, ya demostramos de dos maneras distintas esta propiedad. ¿Sale? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Lema. Lema. Eh, sea U que pertenece. Esto es válido en general en RN y por lo tanto... Es decir, la demostración sería la misma en R2 y en RN, por lo tanto le ponemos en general en RN. Sea U un vector de R, pensemos en R2, aunque le pongamos RN, pues. Sea U que pertenece a R2 con norma de U igual a 1, es decir, el vector U es un vector unitario. Entonces para todo x que pertenece a Rn, para cualquier otro vector que está en R1, en Rn, perdón, existe un vector y, que obviamente también debe de pertenecer a Rn, tal que y es perpendicular a u, y se cumple lo siguiente, el vector x es igual a x producto punto con u por el vector u más el vector y. ¿Sale? Quizá así no se entienda mucho. Creo que con el dibujito se va a entender mejor lo que estamos haciendo. Voy a tratar de hacer un, un dibujito decente. Ahí está mi plano cartesiano. Supongamos que el vector u Está aquí. Ahí era con regla para que me quede más bonito. Supongamos que el vector U está ahí. ¿Sale? Y supongamos que el vector X está por aquí. Es decir, el vector X es cualquier vector. Es decir, este, este es cualquier vector X. Este es el vector U. La norma de U sabemos que es 1. ¿Sale? Si se fijan, si se fijan, precisamente por eso demostramos, o perdón, precisamente por eso acabamos de recordar este teorema que ya tenemos. Si yo tengo una base ortonormal, entonces cualquier vector se puede escribir en términos o como combinación lineal de esa base ortonormal. ¿Qué necesito para poder escribir a cualquier vector x en términos de u y de v? Necesito que u y v sean una base ortonormal, es decir, que sean perpendiculares y que ambos tengan norma 1. Entonces, si se fijan, yo ahorita quiero escribir a x, digámoslo así. Para escribir a x, yo necesito tener dos vectores, que formen una base ortonormal. En este momento solamente tengo a U. Pero si solamente tengo a U, ¿qué otro vector puedo considerar que me convenga? Espero se entienda. ¿Qué otro vector puedo considerar? Díganme. U ortogonal, profe. Sí lo entendemos, pero a veces no hablamos mucho. Muy bien. Entonces, aparte, si tengo a U, Siempre la vieja confiable va a ser considerar a U ortogonal. ¿Sale? Podemos considerar a U ortogonal. Entonces, ahí está. Aquí está U ortogonal. Y como la norma de U es 1, pues es evidente que la norma de U ortogonal, pues también es 1. Y también es evidente, pues que... U es ortogonal a U ortogonal. Es decir, si yo considero a U y a U ortogonal, ellos dos forman una base, una base ortonormal. Y por lo tanto, yo puedo escribir a X en términos de U y en términos de U ortogonal. Y aplicando el teorema que hace ratito mencioné, tendríamos que. X producto punto con U más X producto punto con U ortogonal por U ortogonal es esto. Ahora sí, en serio, chavos, ¿se entiende esto que acabo de hacer? Se entiende que eh, se entiende que a X lo puedo escribir de esta manera. Sí, proveo. ¿Sale? Y entonces, si se fijan, lo que me está diciendo, fíjense, fíjense. fíjense, fíjense esta, esta parte es esta parte yo creo que sí es interesante. Lo que me está diciendo esto es, si tú quieres llegar a X, fíjense, si tú quieres llegar a X, lo que tienes que hacer es multiplicar a U por este número. Eso quiere decir, fíjense, eso quiere decir que esta flecha, aquí está, eso quiere decir que de aquí a acá, ¿Cuánto mide x por u ortogonal? Porque este es 1. Entonces, 1 por esto me da esto. Entonces, quiere decir que esto mide x por u. Y además, si el vector u lo trasladar, si el vector u ortogonal lo trasladáramos para acá, pues quedaría más o menos aquí. Y entonces, querría decir que esto de aquí a acá. Mide precisamente X por U ortogonal. X producto punto con U ortogonal. ¿Se entiende? Entonces, ahí está. Siempre a, a cualquier punto podemos llegar utilizando dos vectores ortogonales. Lo único que hay que hacer es multiplicar a cada uno de esos vectores por el escalar adecuado. Pero si se fijan, si se fijan... Lo único que estamos haciendo es decir que x es igual a este vector multiplicado por este número más esto. Es decir, si hacemos que y sea igual a este vector, si hacemos que y sea igual a este vector, entonces x es igual a. A este vector multiplicado es igual a U multiplicado por este escalar más Y. Y obviamente, yo diría, obviamente, como Y es igual a este vector, obviamente U es ortogonal a Y. Y por lo tanto se cumple lo que dice el, el, el lema para cualquier punto que esté en el plano siempre existe un vector y, de tal forma que ese vector y es perpendicular a u, y de tal forma que x se puede escribir como u multiplicado por un número más ese vector y. Y esto no es otra cosa más que una aplicación del teorema que ya habíamos probado. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? ¿Hasta ahí vamos bien? Díganme que sí, por favor. Sí, ya me quedó claro por qué consideramos u ortogonal. Exacto, para, que, para asegurarnos que este vector sea ortogonal a u. ¿Sale? Y en general para poder aplicar este teorema. Y en general para poder aplicar este teorema. ¿Sale? Ahora, eh, nosotros también ya... Eh, <coughs> nosotros acabamos de probar ahorita esto. Fíjense, uno de los resultados que acabamos de probar... Es este que está aquí. Este, este resultado, que es lo que dice este teorema. Es decir, voy a escribir eso otra vez, fíjense. Y de hecho lo escribimos acá para no irnos tan lejos. Entonces lo escribimos acá. Podemos decir, acabamos de probar, acabamos de probar que u producto punto v es igual a la norma de u por la norma de v por el coseno de alfa. Eso quiere decir, obviamente, que el coseno de alfa es igual a el producto punto de los dos vectores dividido entre el producto de las normas. ¿Sale? Pero si se fijan aquí yo puedo aplicar de ambos, aquí está coseno. Si aplico del lado izquierdo arco coseno, es decir, la función inversa del coseno, entonces me quedaría arco coseno de coseno de alfa del lado izquierdo. Y de este lado me quedaría arco coseno, arco coseno. Y si se fijan, esto es un número real. Todo esto que está aquí es un número real, entonces le puedo aplicar arco coseno, es decir, arco coseno del de producto punto, del sí del producto punto entre el producto de las normas. ¿Sale? Y por lo tanto aquí, obviamente el arco coseno con el coseno se cancelan, y yo puedo decir que alfa, donde recordemos quién es alfa, alfa es el ángulo, entre los vectores u y v, podemos decir que alfa es igual al arco coseno. Alfa es igual al arco coseno de este número. ¿Sale? Es decir, esto que está aquí es una formulita. Si yo quiero ya calcular numéricamente cuál es el ángulo entre dos vectores, con la calculadora, por ejemplo, con la calculadora, ya ni, ya creo que ya ni, nadie usa calculadora, ¿verdad? Este, no sé si ustedes usen todavía calculadoras, o sea, como estas. Yo sí, todavía las sigo usando, bueno, para cosas como esa. Bueno, pero es, o sea, lo que quiero decir es que ya, eh, si tenemos una computadora enfrente, pues podemos usar todo el tiempo de la, las calculadoras que están en línea. Bueno, pero él se entiende la idea. Si yo quiero ya calcular el ángulo numéricamente entre dos vectores, acabamos de deducir la fórmula. La fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores es esta que está aquí. ¿Sale? Eh, <coughs> dice Adolfo, solo regla de cálculo. Ni yo conocí las reglas de cálculo, ni yo. Yo nunca, no, yo... Alguna vez creo que las llegué a ver, pero no, no, no me tocaron. Esa es de la generación antes que yo, o sea, las personas que ahorita han de tener como 60 años, cosas así. Este, pues nada, este, eh, le seguimos. Todavía, hoy, todavía tenemos bastante tiempo, creí que se me iba a acabar la clase antes. Este, continuemos con la clase. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, digamos, vamos a cambiar de tema, pongo una raya para indicar que voy a empezar otro tema y vamos a empezar el tema de distancia. Distancia, obviamente distancia entre dos puntos, distancia entre dos vectores, como lo quieran ver. Entonces, definición, dados dos puntos, definición. Este, no, no sé si les había platicado, quiero hacer un poquito de tiempo. Ayer eh, le, les voy a platicar, pero como, como a manera de presumir, voy a, pre, este, este, voy a presumirles un poquito. Ayer, hoy qué día es, viernes. Sí, ayer jueves, ayer jueves eh, eh, fue el examen profesional de una chica. Y, y yo fui su asesor de tesis, entonces, este, me, sí, me da, sí me da orgullo, gusto, felicidad, este, que ya eh, fue el, su examen profesional. A, actualmente todavía no, he, todavía no he sido, digamos, director de tesis de muchos alumnos, es, ella es la tercera, pero sí, sí, me, da, sí me da gusto eh, a, eh, actualmente. Le, esta Diana, que es la que me ayuda a dar la clase eh, de geometría proyectiva, está haciendo también la tesis conmigo y ya falta poquito, como en cosa de dos meses, yo creo que va a ser su examen profesional. Y también Néstor, que es que es que está dando la clase, que está dando esta clase conmigo, Néstor también hizo su, su tesis conmigo. este Exacto, dice Iván, felicidades a usted y a la chica, exacto, ella se llama Zaira, ella se llama Zaira y principalmente felicidades a ella porque ya se tituló, si es, en verdad, si es un logro, si es un logro, este, titularse, este, y ojalá todos ustedes se titulen pronto porque lo que siempre pasa, o, o, o más bien, desafortunadamente, es muy común, que tardemos mucho en titularnos o sea en verdad no caigan en eso o sea sí traten de titularse en, en, en chinga <laughs> rapidísimo este dice eh, también máximo respeto a sí, Néstor es, es exacto Néstor es muy bueno en verdad justo por eso le, por eso colabora conmigo porque es excelente entonces la idea es que aportemos sino que eh, y no y no lo contrario pero bueno este eso nada más platicar porque sí creo, creo que creo que este tipo de cosas sí vale la pena platicarlo y no solamente por presumir sino por, por sino también porque creo que sí es bueno que se den cuenta ustedes que hay otras cosas además de solamente dar clase creo que sí, sí es muy bueno que se den cuenta de ese tipo de cosas pero bueno sigamos este definición dados p y q que están en rn dados p y q que pertenecen en general a rn definimos su distancia euclidiana definimos su distancia Euclidiana, definimos su distancia euclidiana como la norma de su diferencia, como la norma de su diferencia. ¿Sale? Entonces, es decir, la distancia, y obviamente todo mundo sabe que la distancia se representa con la D la distancia entre el vector p y el vector q o el punto p y el punto q la distancia entre ellos por definición y por lo tanto ponemos estos puntitos la distancia entre estos dos puntos por definición es la norma la norma de p menos q y por lo tanto por ejemplo si p tiene coordenadas x1, y1 y q en un alarde de creatividad, digamos que q tiene coordenadas x2, y2, entonces la distancia de p a q es igual a la, a la norma de p que es x1, y1 menos Menos Q que es X2, Y2. Es decir, esto es la norma de X1 menos X2, Y1 menos Y2. Es decir, la distancia entre P y Q es la norma de este vector. La norma de un vector a quien es igual por definición. La norma de un vector por definición, es la raíz cuadrada de u producto punto con u. Entonces, la norma de este vector sería la raíz cuadrada de este vector del producto punto de este vector con el mismo, x1 menos x2, coma y1 menos y2. Sale la raíz cuadrada de esto. Y esto a su vez es, si se fijan, x1 menos x2 por x1 menos x2, es decir, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 por y1 menos y2, es decir, y1 menos y2 al cuadrado y todo eso raíz cuadrada y si se fijan hemos llegado a la definición que seguramente más de uno de ustedes en algún momento ha visto generalmente por ejemplo en la prepa en el CCH cuando nos enseñan la fórmula de la distancia entre dos puntos es esta fórmula la que nos dan y si se fijan pues los otros exacto como dice Israel es la clásica es la la vieja la vieja confiable. ¿Sale? Entonces, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido que definamos la distancia entre el vector P y el vector Q como la norma de su diferencia, porque al final de cuentas, pues es lo que sabemos que debe de ser. ¿Sale? Y por lo tanto, tenemos una nueva operación. ¿Cuál nueva operación? Pues la distancia, una nueva. Pues sí, una nueva herramienta, una nueva operación sale y qué, qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un nuevo juguete pues este estrenarlo no Vamos a ver propiedades propiedades de la distancia Y lo que vamos a ver son este que para todo, x, y, z que en general están en Rn, se tiene lo siguiente, primera propiedad, la distancia de x a y, es decir, la distancia entre dos puntos es mayor o igual a cero, lo cual es muy obvio, porque la distancia, por definición, la distancia de x a y, por definición, es la norma de x menos y. Pero a su vez sabemos que una propiedad de la norma, sabemos que una propiedad de, una, de la norma es que es mayor o igual a cero para toda x. Entonces, el que la distancia sea mayor o igual a cero es consecuencia a su vez de propiedades de la norma. ¿Se entiende eso, verdad, chicos? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. ¿Sale? Es casi casi y en per definición, ¿eh? Perdón. Casi casi por definición. Exacto, o sea, no hay que hacer nada, o sea, hasta da, digámoslo así, hasta da flojera escribirlo, pues porque como, fíjense, oh, véanlo, Además, así. no hay distancias negativas, ¿no? Exacto, intuitivamente no hay distancias negativas. Pero, pero eso que acabas de decir, este, no, no me fijé quién lo dijo. Por más, fíjense, por más de que sea muy evidente, por más de que sea muy intuitivo que no hay distancias negativas, a eso no hay que hacerle caso, porque eso es como un refrán, no sé si me explico. A lo que hay que hacerle caso es a las propiedades matemáticas que cumple la distancia, es decir, si matemáticamente demostramos que no hay distancias negativas, entonces sí podemos decir, ah, entonces tiene todo el tiene todo el sentido del mundo esa, ese, esa, esa expresión o ese refrán que yo conozco de que no hay distancias negativas. Pero no podemos decir al revés. No podemos decir que, como sabemos que no hay distancias negativas, esto ya es cierto. No sé si me explico en eso. Sí, sí, hay que ser hincapié en esto que puso, ¿no? Para ver que es verdadero, ¿no? Exacto, o sea, lo, a lo que hay que hacerle caso estrictamente, pues es a lo matemático, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de eso, todo el mundo conoce, y, y yo lo diría así, son como refranes, son como refranes populares. Un refrán que yo también diría que es muy conocido es, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Muchas personas lo usan como un refrán, ¿no? Pero no por eso puedes decir que gracias a eso una demostración matemática es cierta, no sé si me explico, creo que ahí es más obvio, ¿no? Matemáticamente, el que la distancia más corta entre dos puntos sea la línea recta, matemáticamente eso es la desigualdad del triángulo, ¿no? Y entonces lo que sí podemos decir es, como la desigualdad del triángulo matemáticamente es válida, entonces sí podemos decir... Que el refrán que dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta es un refrán válido, pero no podríamos utilizar los refranes o no debemos utilizar los refranes como argumento para una demostración, ni siquiera de manera parcial. O sea, los refranes están ahí y están en el terreno de, la, de las costumbres, no sé cómo decirlo. ¿Sale? Eh... Exacto, exacto, porque si no, como dice Israel, comprobación por refrán, esa aplicaríamos esa, ¿no? Que obviamente se entiende, se entiende, el, se entiende la idea, por ejemplo, que alguien ha dicho el, el, quien es que no me fijé quién lo dijo, pero no importa, o sea, no es que esté bien o esté mal, que ahorita dijeran ya, ya ni me acuerdo qué dijeron, ¿cómo dijeron? <laughs> se me fue la onda. Este eh, eh, o sea, lo, lo eh, dice Iván, fui yo. Este, que Iván haya dicho lo que dijo está bien y es, y es cierto, pero si estamos en el momento de, de demostrar las proposiciones, pues no podemos usar refranes. Ya después, digamos, sí. Creo que ya se entendió. Creo que ya se entendió y creo que si sigo hablando de eso, más lo voy a revolver. ¿Sale? Lo que quería decir es: si se fijan, la distancia la acabamos de definir en términos de la norma. Y lo voy a repetir, la distancia la acabamos de definir en términos de la norma. Entonces, prácticamente todo lo que cumpla la norma lo va a cumplir la distancia, visto así como que es muy obvio. Y lo que quiero decir es que las cuatro propiedades de la distancia, las cuatro propiedades de la distancia, sus demostraciones son muy sencillas porque simplemente es aplicar las propiedades de la norma que ya demostramos. sale? Y si se fijan a su vez la norma, si, si recuerdan, cuando demostramos la norma, cuando demostramos las propiedades de la norma, a su vez las propiedades de la norma, muchas dependen de las propiedades del producto punto, es decir todo, todo es hacia atrás, hacia atrás. Espero se entienda. ¿Sale? Entonces, este, pero sí, en general no ocupen, no, no, me, me, me gustó eso, le voy a dar un punto a Israel, demostración por refrán. En general traten de no hacer demostraciones por refrán. Solo en un caso desesperado que ya no tengan nada, pues sí, apliquen el refrán. <laughs> Si ya, si ya faltan cinco minutos para que se acabe el tiempo del examen y no se me ocurre nada, pues sí, entonces pongo el refrán. Pero si no, este no. Entonces, yo sé que mis chistes son muy malos y creo que yo me río solito. Este, la distancia de X a Y es cero, si y solo si X es igual a Y. Lo mismo. Esto se deriva de propiedades de la norma. La tercera propiedad de la distancia es que la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Es decir, la distancia es simétrica. Lo mismo por propiedades de norma. ¿Sale? Y este, la cuarta propiedad es la que dice que la distancia de X. A y es menor o igual que la distancia. De hecho, esta es la desigualdad del triángulo. Esta es la desigualdad del triángulo. La distancia de X a Y es igual a la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. ¿Sale? Entonces, este. Ya no las voy a demostrar porque en serio no, 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 no es difícil. En verdad, ustedes háganlo y van a ver que sí lo van a poder hacer. Y, y, y yo no quiero sonar como profesor, porque hay muchos profesores que luego no hacen las demostraciones por flojera, por hueva, y no sé si se los he dicho este, a ustedes, pero es algo que yo digo frecuentemente. Muchas veces los profesores dicen, esta demostración no la voy a hacer porque es trivial. Y más bien, cuando, hay, cuando un profesor dice que es trivial, puede suceder una de dos que en ese momento no sabe cómo hacerlo, que no, se que no se acuerda y que no revisó antes de, no preparó bien la clase, o puede ser que sí sea trivial, pero yo estoy convencido que la mayoría de las veces cuando los profesores dicen que algo es trivial es porque no se acuerdan bien a bien cómo hacer la demostración. Y en mi caso, quiero pensar que cuando digo que es trivial es que en verdad está bastante sencillo, ¿sale? Entonces, este, yo trato de ser, yo trato de tener vergüenza, trato de de siempre pre preparar las clases, aunque sea no de manera excelente, pero siempre las preparo y este, y cuando digo que hagan algo es porque sí siento que realmente está sencillo y que realmente lo pueden hacer ustedes. Este Sale, entonces le dejamos le dejamos hasta ahí. Por ejemplo, dice Briana, demostración al lector. Exacto, ese es un clásico eh, y ese es un clásico de los libros, ¿no? Los libros dicen esta demostración es trivial, pero cuando un libro dice que es trivial es porque no es nada trivial y faltan mil pasos para llegar al resultado. Exacto, cuando los libros dicen que es trivial es porque no es trivial, este. <laughs> Exacto. Eh, pues ya, le dejamos, le dejamos hasta ahí, chavos. Entonces, en general, eh, lo que voy a hacer a partir de ahora es eso, poner a algunos de ustedes como coanfitriones. En este caso, se, se ofreció Briana y se ofreció Andrea Montserrat. Espero que no se me olvide quiénes son y, este, y las voy a estar poniendo como coanfitronas para lo que ya platicamos. ¿Sale? supongamos que el teorema se cumple y por lo tanto se cumple exacto tautológico entonces cuídense no ahora nos sobraron tres minutos cuídense chavos nos vemos acuérdense que nos vemos hasta el miércoles el miércoles nos vemos y el martes se ven con néstor cuídense acuérdense profesor, qué pasó eh, qué se siente que cuando usted fue estudiante le revisaran su tesis y ahora usted revisa tesis se siente muy padre exacto o sea justo yo lo yo hice el comentario porque es muy padre en verdad de, sí o sea hay yo siento que hay que entrar en el terreno de la cursilería pero pues ni modo entramos en el terreno de la cursilería sí sí es muy padre o sea es muy es muy gratificante cuando ustedes hagan cuando ustedes hagan su examen profesional al final está la toma de protesta Básicamente en la toma de protesta, pues usted es una toma de protesta que dice que de, a partir de este, de este momento tú tienes una responsabilidad con la nación debido a que la nación te dio una educación y que tú estás obligado a, digámoslo así, a no mentir, a no robar, a ser una persona decente y sobre todo estás obligado a retribuirle, estás obligado a retribuirle a la nación. Y, y, en, y ahí, no, ahí para mí no es cursi llamarle el, a la nación. Estás obligado a, a regresarle a, al, a alguien eh, lo que la universidad te dio. Y en mi caso, en verdad, o sea, por más que suene cursi y lo que quieran, o romántico, yo estoy totalmente agradecido y así lo voy a estar con la UNAM. Para mí, la UNAM me lo ha dado todo. Yo trabajaría en la UNAM aunque no me pagaran. Yo, sin, sin miedo a equivocarme, con toda tranquilidad, eh, puedo decir que amo a la UNAM. Puedo decir que la UNAM es de aquellas pocas, es de lo mejor que, el, que nuestro país ha creado, en verdad. Este. Y en ese sentido, para mí, yo siento muy bien ver que a lo mejor poco o mucho le estoy regresando un poquito de, la, de lo que la UNAM me dio, poderlo regresar, ¿no? A, al ayudarle a alguien a que también sea universitario totalmente, o sea, eh, eh, antes yo fui estudiante, me revisaron la tesis, afortunadamente mi trabajo creo que fue un trabajo bastante decente y sobre todo ahora, pues, tener la tranquilidad, tener la satisfacción, de que he ayudado a personas y sobre todo que sus trabajos han, han sido bastante buenos bastante decentes, entonces sí se siente, se siente muy padre la verdad es, 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 es esas cosas por las que vale la pena ser profesor y yo insistiría mucho en eso en, 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 insistiría en, en devolverle algo de lo mucho que la universidad nos ha dado ustedes como universitarios no sé si se den cuenta, yo creo que sí, pero no sé si se den cuenta a qué nivel están en un lugar privilegiado. Pocas personas llegan a estar en la UNAM. Si ustedes pónganse a ver las estadísticas de cuántas personas tienen una licenciatura, creo que es por ahí de una de cada mil en México llega a tener una, una licenciatura. Y ahora, ¿cuántas personas llegan a tener una licenciatura de la UNAM? Y sobre todo eso, que la UNAM es gratuita, es pública, que la UNAM la construimos nosotros. O sea, eso, eso igual suena bien cursi y lo que quieran, pero en verdad yo creo que es de lo mejor que el México tiene. Ay, y, la debe, y la debemos defender, ¿eh? O sea, cuando haya necesidad de defender la autonomía de la universidad, todos debemos estar ahí. Este, por convicción, como dice, como dice Iván. No sé si respondí, Iván, lo que me preguntaste. <laughs> y más todavía. <laughs> no, sí, se siente, se siente muy bien, se siente muy bien. Pues nada, chavos, ya, ya se acabó, ya me pasé por un minuto. Este, cuídense, nos vemos mente, hasta profe. El miércoles. Buenas noches.